Amazonía es uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, al ser la mayor fuente de biodiversidad del planeta y contener una de las principales reservas de agua dulce del mundo. Por ello, se constituye en el área de bosques continuos más grandes de la Tierra, siendo el hábitat natural de las especies arbóreas tropicales maderables de mayor valor en el mundo. Sin embargo, la mayoría de bosques de nuestro planeta se encuentran seriamente amenazados y están afectados por severos procesos de destrucción. La gran demanda de estos recursos ha originado la depredación de muchas de estas especies y la consiguiente depredación de enormes áreas tropicales. El círculo de demanda y escasez de recursos ha presionado a lo largo del tiempo el precio, convirtiendo la madera en una de las pocas materias primas cuyo valor ha mantenido una acelerada tendencia de incremento en las últimas décadas. La pérdida de los bosques afecta seriamente los ciclos globales hidrológicos y de carbono, contribuyendo al cambio climático y, por otro lado, a la aceleración de la extinción de las especies. El Perú es el segundo país más grande después de Brasil con bosques amazónicos en Sudamérica. Es un deseo legítimo de los países que comparten la Amazonía transformar esa rica biodiversidad en desarrollo y bienestar. Sin embargo, a pesar de su extraordinario potencial, existe un desconocimiento por parte de las comunidades, el Estado y los sectores productivos de la gran importancia social, económica y ambiental del manejo del bosque. El proyecto Comercialización de semillas, plantones y productos maderables de especies nativas para mejorar condiciones de vida y fortalecer políticas regionales forestales en la región Amazonas, Perú, caso piloto de la comunidad campesina Taulia Morimpampa, implementado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, con el financiamiento de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, OIMT, se ejecuta en el distrito de Morimpampa, ubicado al sur del departamento de Amazonas, en Perú. De los objetivos del proyecto es instalar parcelas permanentes para producción de semillas forestales, que obviamente serán semillas de buena calidad que provean semillas para los proyectos de reforestación que se van a realizar más a futuro. En este proyecto participan como colaboradores la ONG Naturaleza y Cultura Internacional, la Asociación de Productores Conservacionistas de Morimpampa y la comunidad campesina Taulia Morimpampa, quienes mantienen prácticas culturales ancestrales del uso del suelo y los recursos forestales. Me siento bien agradecido y también por el proyecto que salió, el IAP. Lo que nunca pensamos que va a llegar, ¿no?, a estos trabajos que debíamos organizarlo. Mediante ellos, nosotros estamos pensando más cultivar, no que sea hoy, y avanzar más para adelante, no porque decimos ya se murió esta oficina o quizás vamos a seguir adelante y quedar mejores para el nuevo futuro que viene. ¿Ah? Y también lo tenemos también agradeciendo, ya no ni llovía, pero ahorita tenemos, miren, con la alegría tenemos los plantones y los pastos naturales. Acá tenemos sisos, raigras, trébol, tenemos cuelinas, eso es lo que tenemos. El proyecto tiene como objetivo constituir una organización comunal comercializadora de semillas, plantones y productos derivados de especies forestales nativas, basándose en 5 productos fuertemente ligados. Primero, la elaboración de una política forestal regional relacionada con la producción de semillas y plantones forestales. Segundo, construcción y operación de 3 viveros comunales, logrando la reforestación de 40 hectáreas en zonas intervenidas con especies forestales de aliso, cedro, ispingo y San Pablo, aplicando diversos sistemas de plantación. Tercero, se establecieron 12 parcelas permanentes para la producción de semillas forestales con especies de aliso, cedro y San Pablo. Cuarto, constitución y operación de una organización comunal comercializadora de semillas, plantones y 20 beneficiarios capacitados aplican conocimientos adquiridos. Y quinto, se elaboraron y publicaron 4 manuales y 4 estudios técnicos sobre priorización, selección, propagación y fenología de árboles superiores. De esta manera, el proyecto conjuga actividades forestales sostenibles, incluyendo el rol del género, y se complementa con acciones que propenden a valorar
generar y mostrar información junto con sensibilizar sobre el cuidado y el rol que desempeña el bosque. A su vez, ambientalmente, el proyecto contribuye fuertemente en evitar el deterioro del bosque y ofrecer servicios en un espacio donde se proporcionará y generará gran información.